Yameya Kuyana Sakuna, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Reciba un cordial saludo de la Dirección de Cultura de Ancash, también en general del Ministerio de Cultura, quien también se suma a esta transmisión en vivo. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta quinta edición de este curso online de Quechua Central, Quechua Ancashino, que estamos compartiendo ya con estas son cinco sesiones con el profesor Orlando y quien les habla, su amigo Rodrigo Miranda. Como verán, estoy desde el Museo Nacional Chavín, ¿no? Sé que está promocionando, pues el otro día estuve desde el Museo de Casma Max Zule, ahora desde el Museo Nacional Chavín, y estos museos les comento que ya están por reaperturarse, así que prepárense porque hemos estado durante todo este tiempo armando algunas sorpresas que les vamos a dar a conocer a todos y todas. Perfecto, entonces para poder dar inicio, como siempre, unas recomendaciones, invitarlos por favor a que compartan esta transmisión. Ustedes saben que es todo un esfuerzo que se está haciendo para poder llevar el conocimiento, el quechua, de manera libre y gratuita. También, por favor, en los comentarios de esta transmisión, traten de escribir solamente en la medida que sea necesario para poder hacer esto bastante interactivo y que sea de mucho provecho para todos. Y finalmente, invitarlos a que pues estén atentos a los enlaces que vamos a ir utilizando para las dos actividades que tenemos el día de hoy. Ambos enlaces, ambas actividades están colocadas en la parte superior de la descripción de este video. Dice actividad 1 con el enlace y el código y actividad 2 con el enlace para que ustedes puedan acceder de manera directa, ¿no? No deberían de esperar a que se tenga que enviar todavía este enlace por el chat, ya que los dos enlaces de las dos actividades están colocadas en la parte de la descripción del video. Minimizan el video y pueden acceder rápidamente a estos enlaces que son las actividades del día de hoy. Bueno, les comento también rápidamente que habíamos solicitado que escriban algún mensajito, ¿no? Un mensaje, algunas palabras para nuestro querido Yachachicoc, el profesor Orlando. Motivados, entusiasmados seguramente por estas cinco clases que ya tenemos con hoy día. Así que quiero compartir rápidamente algunos de los mensajes que nos han ido dejando y que el profesor no ha visto, por si acaso. Así que en estos momentos en vivo lo vamos a sorprender. Así que a ver qué es lo que, bueno, al final él nos dirá, después de haber visto todos esos mensajes de buena vibra que ustedes van a compartirle en estos momentos. Como pueden ver, aquí está la página. Y dentro de los cuales, de toda la gran cantidad que hay, algunos han mandado con mensajes y todo eso. Voy a leer solamente unos cuantos para que ustedes también puedan verlos. Vamos a agrandarlo un poquito más. Y aquí en el StreamYard vamos a ampliarlo también. ¿Ok? Perfecto. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Aquí hay uno, a ver, así al azar nada más. De Tina Tina, que nos dice Yameyaku, profesor Orlando, no capa Cristian Huti, no ca Lima Pitaka. Muchas gracias por sus enseñanzas. Es mi primer acercamiento al quechua. Me gusta cómo enseña, sus clases son didácticas y gracias. Palabras de Tina Tina, muchas gracias. A ver, también ahí, a ver, así al azar, porque son gran cantidad de mensajes que nos han dado. A ver, por ejemplo, ese de Roxana Betzabel López, que nos dice Yameyaku, profesor Orlando, no capa Roxana Mhuti, noca Argentina Pitaka, noca Buenos Aires, Cho Tara, Kushikulyami por las clases de quechua en memoria de mi querida mami, nos dice Roxana Betzabel López. Gracias, Roxana, por esas buenas vibras. Seguimos bajando, a ver así rápidamente. Va, acá, qué bonito, vean, acá hay hasta le han hecho un gráfico al Yachachicoc, que dice Quechua Central para el Mundo, Paiyaya Chachicoc, Orlando, noca Angela Huti, Noca Arequipa Manta K, dice, clase todos los jueves a las 7, se nos está haciendo nuestro cherry, ¿no? Gracias, Angela Cárdenas, por enviarnos también así un diseñito, en realidad solamente era un mensaje, pero bueno, se valora bastante el esfuerzo. A ver, bajamos un poco más, bajamos un poco más, de varón, un varón, a ver, por ahí, a ver, ¿encontramos? No encontramos a los chicos. Adela, Mónica, Úrsula, Jacqueline. A ver, ese que parece que es de varón, dice Segredum Irma, ah, no, es de Irma, una mujer, pero miren, la han dibujado, Quechua Central para el Mundo, Orlando Reyes, Kushikulyami Kam, Raikur, no sé, ahí está medio extraño, han escrito como doctores, creo, Yachachikok nos dice, ¿no? Entonces, excelente, ¿quién ha sido? Segreduk Irma Reyes Ricra Huaylas Caraz, que le han hecho su diseñito especial al Yachachicoc. Qué genial. A ver, vamos a buscar un varón, ¿no? Ahí está Adrián, Adrián Bravo de Rueda, ¿no? Dice,
Rima Kuyeki, Yachachik Orlando dice: No capa, Adrián mi Suti, el bueno, él pone Suti, Ñuka, Quechua, Chancata, Yachani, Campa, Clase, Kunata, Anchata, Munani, Sulpeki, Yachachik, Tutacama, nos dice Adrián Bravo de Rueda, ¿no? Él nos dice que es el Quechua Chanca, ¿eh? Qué bonito. Qué bueno que esté aprendiendo también el quechua central, ¿no? Quechua de Ancash. Acá también hay otro grafiquito bonito de Laura Cueva. A ver, Laura Cueva nos dice, ay, vaya, profesora. Llamé ya que profesor Orlando, nos dice, ¿ves? No capa, Laura un Juti, no ca, Lima pita acá, nos dice, guayá, nos dice, le han hecho su guardilla y todo. Laura Cueva, muchas gracias. A ver, otro varón, ras, ras, porque si no, de ahí veo, me está escribiendo a mí, ras, ras. Alan Herrera, Ayan, dice, Ayan Herrera Rambla. Llamé Yaku, no capa, Ayan Mijuti, no ca Trujillo Chotara. Paya, profesor Orlando, nos dice al Ayan, Alan Herrera Rambla. Gracias, Alan. A ver, otra Shipash, una señorita, ¿no? Ya saben, Shipash, señorita. A ver, Owari, mi mujer, a ver, ¿qué puede ser? A ver, acá otro que también varón, ¿no? Supongo, a ver, varón, porque son escasos. Nabor Castillo, que nos dice, profesor Orlando, no capa Nabor Mijuti, no ca México Pitacá, no ca México City Chotara, no ca Andinista ca, Escalado Alpamayo, Huascarán, Toclearrajú, Chopicalqui, Pisco, Bayunarrajú, Yerupajá, este último a la cordillera Waiwash. He visitado Huaraz en 6 ocasiones y con gran interés sigo sus magníficas clases. Para poder tener soltura en quechua, nos dice Nabor Castillo desde México. Gracias, Nabor. A ver, una chica más por ahí. A ver, acá uno, bueno, en puro español, pero bueno, no importa, la intención cuenta. Marisela Palomino, profesor Orlando, gracias porque cada jueves que usted nos sorprende con las clases muy motivadoras. No capa Marisela Anjuti, no capa Barranca Pitaca, no capa Huachucho Tara. Es la primera vez y a través de sus clases que estoy pronunciando y aprendiendo este dialecto de lengua quechua. Muy importante, ahora a esperar la quinta clase que en estos momentos estamos realizando, le estamos quitando un poco de tiempo al profesor. A ver, por ahí una más, ahí han hecho sus dibujitos, a ver un par más ya, de varón y uno de mujer. A ver, Nilton dice, Nilton none, no dice, Imanota, que canqui, yachachicoc, no ca chimbote pitaca, yachacuchun une aguintushikunapa. Rimeninta, nos dice Nilton None, ¿no? Que nos ha escrito. Y el último, a ver, de Clari PG, que nos dice, Clari PG, nos dice, les hago llegar mis felicitaciones y agradecimiento a los organizadores de la Dirección de Cultura de Ancash por haber elegido un excelente profesional como el magíster Orlando Reyes. A él agradecerle por su dedicación, hacen sus clases muy amenas y didácticas. No capa Clarim Juti, no ca Independencia Tara. Me enteré el jueves pasado por Radio Chévere, así que escuché la clase 4, estuve muy interesante, gracias profesor. Y como ven, gran cantidad de mensajes, disculparán a todos, nos vamos al sino a pasar toda la clase leyendo, y con eso creo que ya es suficiente, ¿verdad? El Yachachicoc ya quiere entrar, así que excelente a todos, felicidades por haber escrito, por haber dado sus muestras de cariño al profesor, y ahora vamos a escucharlo y por ello le doy pase. Yamella Cuyachachicoc, Orlando. Yamella, don Rodrigo, ¿cómo están? Yamella, cuyamella. Muchas gracias, Rodrigo, por organizar esto y en realidad es muy motivador. Muchas gracias también a cada uno de ustedes que ha escrito y están escribiendo muy bien en quechua, quechuacho. Alimayim, yamella, sus nombres, de dónde son. Muchas gracias, estoy muy cushy cushy por ustedes, por lo que están aprendiendo. Y vamos, ras, ras, Rodrigo, vamos con nuestra sesión. A ver, ras, imatarrura shun kanan ampicho, imatarrura shun metarce pepepete, quecho quecan, mechota, quecho. Ahí está, kimau, ahí está. A ver, quecho. Bueno, vamos a repasar muy rápido nuestra primera sesión. A ver, ya, quería preguntarles como Yameyaku y ustedes que me contesten Yameyam, pero ya estoy
convencido que ustedes saben saludar porque ya estaba viendo el chat y todos, ¿no? Yameyacu, y diciendo su nombre, presentándose. Estoy muy cushy cushy. Y Matajuti, ya saben, ¿no? No Japa, Mariam Juti, Juan Mijuti, y Matajuti, y pueden decir su nombre, ¿no? Y siempre recordar la cortesía, ¿no? Cushikullami. Cushikullami. Y si te dicen Cushikullami, hay que responder no capis Cushikullami, ¿no? Y la despedida, ewaya, ewaya. Hay algunos que se están conectando recién, tal vez, entonces un pequeño repaso, ¿no? Entonces, Yameyacu es ¿cómo estás? Y la respuesta es estoy bien, ¿no? Yameya. Cuando pregunto Imatahutiki, quiere decir ¿cómo te llamas? Y cuando dices no, japa, Lizeth Mijuti, Juan Mijuti, Rodrigo Mjuti, quiere decir mi nombre es Juan o María, Mali. A ver, vamos repasando. Cuando alguien te dice Cushikullami, en otros quechuas es Cusicullami, ¿no? En vez de Cushi, será Cusi, Cusicullami. Entonces, es como que me alegra, y la otra persona responde, no capis Cusicullami. O sea, me alegra también. O también se podría entender como mucho gusto también, así, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que el hombre quechua, la mujer quechua es muy cortés. Hay que ser cortés, siempre hay que usar estas frases. Y nuestra despedida también, pues, ¿no? Ewaya, ewaye, es como me voy, ve nomás, o como chaucito, chao, así, ¿ya? Entonces, recuerden. Y cuando voy presentando así, también ustedes pueden hacer captura de pantalla, tomen foto, también ustedes hagan su propio archivo, ¿ya? Sus propios archivos. Muy bien, muy bien, continuamos. Vamos repasando la sesión número 3. La sesión número 3 también hemos trabajado nuestra presentación. A ver, para quienes están uniéndose. No japa Orlando Mjuti quiere decir, no japa Orlando Mjuti quiere decir, mi nombre es Orlando. No ka Huaraspita ka quiere decir, yo soy de Huaraz. ¿No? ¿Están viendo, Rodrigo, mi PPT o Rodrigo? Sí, se Rodrigo, fijó, ¿están ahora sí lo viendo? están viendo, lo están viendo. Están viendo lo que comparte, ¿no? Tiene que compartir A ver. la aplicación, por favor. A ver, creo que estoy hablando y no está saliendo mi pantalla. Algo está sucediendo. A ver, vamos a ver. Yo pensé que estaban viendo por acá y está. ¿Ahora ven el PPT? ¿Se ve, Rodrigo? Ahora sí. Ahora sí, Sí, mi ¿no? presentación dice sí. Ajá, mi presentación. Ya. Entonces, para quienes han estado, se están uniendo, les estaba hablando del saludo, ¿no? Del saludo. Y ahora les estoy hablando de la sesión número 3 que hemos tenido, un pequeño repaso, ¿no? Mi presentación, no japa Orlando Mjuti, quiere decir mi nombre es Orlando, y acá ustedes han cambiado su nombre, no japa Mariam Mjuti, Rodrigo Mjuti, así. No japa Huaraspita también. Quiere decir yo soy de Huaraz, y ustedes pueden decir Noja, Cusco, Pitacá, Ayacucho, Pitacá, uno que saludó también de Arequipa, ¿no? Arequipa, Manta, Cani, ya, son los variantes. Noja, Soledad Chotara, quiere decir yo vivo en la soledad. Noja, profesor K, yo soy profesor. Noja, Colegio Chouria, quiere decir yo trabajo en el colegio. ¿No? Recuerden su presentación entonces. Ahora continuamos. Nuestra sesión número 4 ha sido hacer preguntas, ¿no? Y responder con Aumi Manam. Así como Jampa, Rodrigo, Juti, Kiku, ¿no? Jam es tú y esta de acá ya son como eres, ¿no? El verbo, tu nombre, acá el verbo tú eres, acá tú vives, tú eres.
tú trabajas. Y este ¿cuál es el que pregunta? Entonces, Jampa, Rodrigo, Jutikiku, quiere decir, tu nombre es Rodrigo, perdón, acá es el Rodrigo, pues, ¿no? En Orlando, pues. Jam, Huaraspita, Kankiku, tú eres de Huaraz, ¿no? Tú eres de Huaraz. Jam, Soledad, Chotarankiku, tú vives en la Soledad. Jam, profesor Kankiku, tú eres profesor. Jam, colegio Cho Uriankiku, tú trabajas en el colegio, ¿no? Entonces, y la respuesta es sí o no. Entonces, Aumi es sí y Manam es no. En otros quechuas, sí es Ari también, ¿ya? Ari. Ari. Entonces, vamos a practicar un poquito este tipo de preguntas. Entonces, uno por uno les voy a preguntar como repasando. A ver, Rodrigo. A ver, tú vas a apoyarme. Jampa, Rodrigo, Jutikiku. Omi. Muy bien, entonces puedes decir Omi o Aumi también. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ya? Y ustedes contesten ahí por el chat del Facebook, y les pregunto, Jampa, Rodrigo, Jutikiku. A ver qué contestan ustedes. A ver, voy viendo quién es el primerito que responde. Qué chuecho. A ver, Jampa, Rodrigo, Jutikiku. A ver qué contestan. Lógicamente tiene que ser Manam, ¿no? Porque tú no eres Rodrigo. Ajá, muy bien, ahí está. Carmen dice Manam, Manucho Mujica dice Manam, Giovanna también dice Manam, Lisette Barrantes dice Manam, Jessy también Manam. Muy bien. Ahora vamos con otra pregunta. A ver, vamos con otra pregunta. Jam Huaraspita Kankiku. Ya, si tú eres de Huaraz, tienes que decir Aumi. Pero si no eres de Huaraz, hay que decir Manam, ¿no? Porque estoy preguntando, ¿tú eres de Huaraz? Entonces, a ver, vamos. A ver. Jam Huaraspita Kankiku. A ver qué están contestando. Manam. Manam dice Fabiola. Nati también dice Manam. Ana dice Manam, Anete Manam. A ver, quiero encontrar un guaracino, nada. Julita dice Manam, ahí está, Lorena dice Aumi, Magali dice Manam, Fabiola dice Manam, Roxana Aumi, muy bien, Roxana, allí, Malim, ya, listo. Ahora otra pregunta, porque estamos repasando nomás la clase anterior. Jam Soledad Chotaránquico. Esto es, vives en la soledad, ¿ya? Vives en la soledad, o sea, vives en el lugar que se llama soledad. Y si tú no vives ahí, dices Manam. Y si vives ahí en la soledad, puedes decir Aumi. A ver, quiero un vecino, a ver, por ahí. A ver, Soledad Chotaránquico. Manam dice ahí. Aumi, Aumi, dijo alguien. A ver, por acá se pasó rápido. Noja Verónica Juti, a ver. Manam dice Justina, Lili dice Manam, Justina dice Manam, Magali dice Noja, Trujillo, Chotara, Manam y Chatzikoj dice Allim, muy bien, Alex Sánchez dice también Manam, muy bien, continuamos, otra pregunta, Han profesor Kankiku, ahora sí, ustedes son mi colega, son mis colegas, entonces Aumi, pues no, pero si no son profesores, Manam, ¿ya? A ver, Jam, profesor Kankiku. A ver, Manam dice, Orealiz, Jessica dice Manam, ajá, Mónica dice Manam, Ajim, Sabina dice Aumi, ahí está, Manam, Víctor dice Manam, Clary dice Manam, Lili dice Manam, Mari Cris dice Aumi, ahí está, Mari Cris es también Yachatzico, igual que yo. Ajá, Allim, Magali dice Manam. Aumi dice María Cris. Allim. Y ahora les pregunto otro. A ver, Jam. A ver. Jam psicólogo Kankiku. A ver, Jam psicólogo Kankiku. Alpita psicólogo. A ver, ¿quién dice Aumi? A ver, Manam dice Katy. Silvana dice Manam. Ajá, Lorena Manam.
Manam, manam. Ajá. A ver. Ajá, Maricris dice Aumi, ¿no? Maricris entonces es psicóloga. Lili dice Manam. Manam. Noja, ingeniero Cádiz. Noja, comunicador Cádiz. Verónica Cahuamaca, Celedonio. Ajá, comunicadora social, masotera. A ver, se pasó. Contadora acá, noja contadora, Manam dice noja contadora acá. Ajá. Ajim, ajim. Excelente, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes, si reciben alguna pregunta así, Han, profesor Kankiku, cosas así, entonces, Aomi, Manam, pueden contestar rápido. Otra pregunta. Han, colegio cho Uriankiku. Y si tú trabajas en un colegio, di Aomi. Y si no, di manam. Ham, colegio Chouriankiku. Ah, manam, noja profesor acá. Ah, ya, yeah. Noja profesor acá, recién están. Rodrigo dice, trabajador acá. A ver, vamos, la otra pregunta es, Ham, profesor, colegio Chouriankiku. Manam, dice. Ajá, Claudia. A ver, ¿qué dice? A ver, a ver. Ham, colegio cho Uriankiku. A ver qué contestan. Manam, estudiante acá, dice Juan. Ah, colega, dice Aumi. Alim. Muy bien, excelente, ¿ves? Entonces, este tipo de preguntas es para decir sí o no. Manam, noja, universidad cho Uria, dice. Alim. Noja, estudiante acá, dice Angie. Noja, pintor acá, dice. A ver. Uy, se pasó rápido. Listo. A ver, ras, ras. Ahora vamos con nuestra sesión número 5. Hoy día vamos a aprender a intercambiar información personal. Ustedes ya han dicho dónde viven, dónde trabajan, cuál es su nombre, cuál es su profesión, ¿no? De dónde son, su procedencia. Entonces, ahora hay que aprender a preguntar, ¿de dónde eres? ¿No? Es importante. ¿Qué eres? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu nombre? Hay que aprender a preguntar. Entonces, a ver, vamos a ver nuestro objetivo. Ya hemos repasado y también ahora vamos a hacer preguntas para intercambiar información personal. Eso es nuestro objetivo de esta noche. Entonces, suelto la primera pregunta. ¿Imata hutiki? Y esta pregunta ya saben responder muchos. A ver, vamos a hacer la prueba con Rodrigo. Rodrigo, ¿imata hutiki? Rodrigo, a la una. De Chachicoque. Rodrigo, a las 12. Rodrigo, Rodrigo Mati. allí. Muy bien. Ahora, sí, ahora pregúntame a mí. No jatatapume. Ya Chachicoque. Imata Jutiki. Ajá. No capa Orlando Mhuti, ¿no? Aquí está. Ahí está, allí, Rodrigo. Entonces, Paxi Parishon. allí, Rodrigo. Ahora vamos a preguntar a nuestro público. A ver, Rodrigo, a ver. Vamos a preguntar. Y por el chat, ¿ya? Respondan a esta pregunta. Imata Hutiki. A ver, Imata Hutiki. A ver, muy bien, noja pa Cristina Juti, dice, noja, ras, ras, noja pa Shuti, Anabel, Anabel. Ajá, Nilo Juti, dice, allí. A ver, ¿qué más? Noja pa Raúl mi Juti, allí. Ah, noja pa María Juti, noja pa Caterín mi Juti, Juti María, noja pa Caterín mi Juti. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, noja pa Kati Juti, allí noja pa Arminda Juti, dice también. Allí, noja pa Sandra Juti, noja pa Verónica Mjuti, dice noja pa Cristian Mjuti, noja pa María Mjuti. Allí, participation. Muy bien. Ahora vamos con otra pregunta, pero antes vamos. Una pequeña traducción, ¿no? Imata hutiki es ¿cómo te llamas? En otros quechuas, imata sutiki o imata shutiki, todos nuestros quechuas son igualitos nomás, ¿ya? Pequeños variantes, no es mucha diferencia.
Y cuando digo no capo Orlando Mhuti, quiere decir mi nombre es Orlando. Entonces vayan practicando, a ver, porque vamos a hacer ejercicios. A ver, vamos con otra pregunta. A ver. Me pitakanki, Rodrigo. Me pitakanki. Huaraz pitaka. Malim. Kanan no katatapume. No katatapume. A Omi. mí. Ajá. Yachachikok. Me Ajá. pitakanki. No ka huaraspitaka. Allí, Malim, Rodrigo, Paila, gracias. A ver, entonces, vamos a preguntar a nuestros estudiantes, nuestros participantes. La pregunta es, ¿me pitakanki? A ver, quiero que me contesten, ¿me pitakanki? A ver, ras ras es rápido, quiere decir, ¿ya? Rápido quiere decir. A ver, ras ras, ahí está, Huancayo pitaka, Barcelona pitaka, Arequipa pitaka, Noja Chiclayo Pitacá, dice Lisette. Ajá, Saúl dice Ras Ras Rodrigo. Quillabamba Pitacá, dice Ni. Ya se pasó. Maribel dice Noja San Marcos Pitacá. Noja Cajamarca Pitacá. Noja Buenos Aires Pitacá. Ajá, Noja Estados Unidos Pitacá, dice Lili Merit. Alim Alim. Ayuda, ayuda, dice Katy. Noja Huaraz Pitacá, dice Roxana. Alim Alim, Noca Ica Pitacá, dice Rita, Alim Alim. Muy bien. Alim Alim quiere decir está bien, excelente, ¿ya? Noca Huaraz Pitacá, dice Alim, Noca Arequipa Pitacá, dice Katy, Katy, Noca Nuevo Chimbote Pitacá, Jocelyn Paredes, Alim Noca Caraz Pitacá, dice Magali Lazarte, Osorio, Alim Alim. Noca River Delgado, dice Noca Huaraz Pitacá, Jesse y Elisa, ¿no? Y Elisa. Yulet Noca, ya se pasó. Roxana dice Buenos Aires Pitacá. Alim Alim, Noca Recuay Pitacá. Noca Nazca Pitacá, dice Amparo. Noca Trujillo Pitacá. Alim Alim. Listo. Ahora vamos con otra pregunta. A ver, Ricachun. A ver, a ver. Pero antes la traducción, ¿ya? A ver, ¿qué significa? Me pitakanki quiere decir de dónde eres, ¿no? ¿De dónde eres? Me pitakanki, ¿de dónde eres? Y la respuesta es, yo soy de Huaraz, no Huaraz pitaka, ¿no? Continuamos, ras, ras. A ver, vamos por aquí. Mecho taranki, Rodrigo. Mecho Taranqui, Rodrigo. Independencia, Cho, Soledad, Cho, Mecho Taranqui. Rodrigo. Kawe Omi, yachachikok, Soledad Cho Tara. Alim, alim. Kanan no jatatapume, no jata. Yachachikok, Mecho Taranki. Ajá, no ca soledad chotara. Ajá, allí Somos en vecinos, yachachikok. vecinos somos, ¿ves? Rodrigo, ahí cerquita, por donde venden picarón. Allí. Entonces, ahora vamos a preguntar al público, a ver, ¿qué dice? Vamos a preguntar dónde viven para ir pues a sus casas, ¿sí o no, Rodrigo? A ver, Mecho Taranqui, a ver, respondan. Mecho Taranqui. Ahora la pregunta es, Centenario Chotara, dice muy bien. Caraz Chotara, San Juan de Miraflores Chotara, Pedregal Cho, dice Roxana. Pedregal Cho, dice Roxana. Johnny dice Chancayancho, Sonia Tilcara, Pitaca, Barcelona Cho, dice. Alim Alim, Noja Santiago de Chile Cho, Alim Noja Bellavista Chotara, dice Karen. Noja Soledad Cho, dice Mari. Noja Lima, Lima Cho Tara, debe decir, ¿ya? A ver, Noja San Juan de Miraflores, Chotara, dice Betty, Beli, perdón, Beli. Noja Lima Tara, dice. Noja Guay Tara, dice. Ah, ¿dónde está? Se pasó rápido.
Lili dice, se pasó Julia, noja Mirida Chotara, dice Nati, noja José Olaya Cho, uy, mi vecina, Alim Alim, San Martín de Porras Chotara, dice, Esmeralda dice, noja, noja Chavín Chotara, dice otra persona por acá, noja San Borja Chotara, dice Soledad, Alim Alim Chole, Alim Alim, noja Villa María del Triunfo Chotara, noja Santiago de Surcu Chotara, Félix dice, noja, Alim Alim, listo, ahora ya sabemos ya dónde viven, entonces vamos a visitarles, pues, cuando pase todo esto, la emergencia, ¿sí o no, Rodrigo? Vamos con otra pregunta, Rodrigo. A ver, a Rodrigo le estamos agarrando frío hoy día. A ver, vamos a ir a comer jaca en su casa. Claro, claro, jaca vamos a comer cuando pase la pandemia, que estén criando gordo, gordo nomás. Huira, huira. Ajá. ¿Dónde vives? Quiere decir Mecho Taranqui, ¿no? ¿Dónde vives? Y Soledad Chotara quiere decir vivo en la soledad, puede ser vivo en Lima, vivo en Arequipa, vivo en Chaclayo, vivo en Chincha, dice Liz, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, muy bien. Ahora vamos con otra pregunta. Ahora le vamos a preguntar a Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿Imataj Kanki? ¿Imataj Kanki, Rodrigo? Psicólogo Kanki, profesor Kanki, ¿Ima Kanki? Willyakovka. Alim, alim, pachiparishun. Willyakov quiere decir comunicador o comunicador, ¿no? Alim, alim, o periodista, pero mayormente es comunicador la carrera, ¿no? Hoy es su día, por cierto, Yeshikov. Oh, Canan, alim, alim, pachiparishun a todos los Willyakov. Alim, alim, shuma, shuma. Alim, alim, Rodrigo. Canan noja tatapume. Canan noja tatapume. Yachachikog Orlando. Imata Kanki. Ah, noja, profesor K. También podría decir noja yachachikog K. Si no, por guiarles, estoy poniendo en castellano, pero se podría poner también en quechua, pero alim, alim. Entonces, ahora vamos a preguntar al público. Imataj Kanki. A ver, quiero saber qué son. Noja enfermera acá, dice Liz Bravo. Noja profesora acá, dice Manucho. Silvana, feliz día, Rodrigo, dice. Feliz día, muy bien. Allí Mayim, le están felicitando a Rodrigo también. Allí Mayim. Allí, felicidades para Rodrigo. Noja ingeniera civil acá, dice Cintia. Gloria, dice, feliz día, Rodrigo. Noja, profesora K, dice, ajá, Alim, 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 noja, estudiante K, dice Brigitte, feliz día, dice Magali, noja, ingeniero K, dice Cristian Diego, feliz día, dice Capú, noja, diseñadora gráfica K, dice Julia, Loli, Nelly, uy, se pasó rápido, Analiz Gómez, dice, noja, profesora de folclor K, Alim, Alim, feliz día, Rodrigo, dicen. Feliz día, Rodrigo, dice Cintia, Cintia, Jim, Jim. Noja, arqueólogo acá, dice García. Karen, Paola, dice, felicidades, Rodrigo. Jim, Jim, noja, bibliotecaria acá, dice Silvana. Jim, Jim, Jim. Muy bien, ahora vamos con otra pregunta. A ver, ras, ras. Ras, ras, ras. En Conchucos es sas, ¿ya? Sas, en Guari, Chavín, por ahí, San Marcos, Piscobamba, Pomabamba, Siguas. A ver, ima tajanki quiere decir qué eres, ¿no? Ima tajanki, ¿qué eres? Y la respuesta, yo soy profesor. No, yo soy profesora, ya pueden ir cambiando, no soy psicólogo, casi. Alim, alim, y ahora hay que averiguar dónde trabaja. Pues Rodrigo nos ha dicho que es comunicador, ¿dónde trabaja? A ver. A ver, Rikashun, Rikashun, vamos a preguntarle a Rodrigo. A Rodrigo, Mecho Urianqui. Dirección de Cultura, Cho Uria. Alim, alim, Canan noja tatapume. Yachachikok, Mecho Urianqui. Ah, noja colegio, Cho Uria.
¿Ves? Noja colegio cho uria. Yo trabajo en colegio. Entonces, a ver, vamos a preguntar a nuestro público. Mecho Urianqui, ahora queremos saber dónde trabajan, pues. A ver, Noja, profesora Cádiz, todavía algunos. Ahora, la otra pregunta. Mecho Urianqui, a ver quién contesta primero. Ras, ras. Mecho Urianqui es la pregunta. A ver, a ver. A ver. ¿Quién contesta? Universidad Cholima, Choluria, dice. Allim, Noja, Universidad de Lima, Choluria, Noja, Huasi, dice Michelle. Noja, Tribunal Choluria, Allim, Noja, Casa Choluria, dice Bettina. Noja, Universidad Choluria, dice Jara, Ruth. Allim, Julia dice Noja, se pasó, Freelance Cho, Freelance Choluria. Franklin dice, Mana Muriatsu, ¿quién como Franklin que no trabaja? No, la positiva, Choria, dice, no, trabaja, no, ingeniero civil, K, dice, noja, noja, ingeniero, a ver, ajá, Mecho Urián, ¿qué es la pregunta ya ahora? Noja, embajada, Choria, dice, Australia, Choria, dice Jimena, noja, embajada de Australia, Choria, allí, noja, farmacéutico, maternidad, María, Choria. Noja Maternidad de María Chouria, dice Anabel. Noja Universidad Privada Chou. Y se pasó. No, de Tacna, dice. Allim, allim. Noja Taller Chouria, dice Magali Cretil. Noja Colegio Marista Chosilvana. Noja Ministerio Chouria, dice Fabiola. Noja Colegio Chouria, dice Flor. Flor. Floy. Giselle. Elena dice Noja Hospedaje Chouria. Allim, 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 Noja Universidad Choluria, dice Miguel Rodríguez, allim, Noja Universidad Choluria, dice también Miguel, a ver, allim, allim, Noja Colegio Uria, Colegio Cho, debe ser Meli, ajá, Meli, Meli Cuore, debe ser tu respuesta, Noja Colegio Cho Uria. Ajá, hay que corregir. Noja, profesor K, Noja, Uria, Agroindistra, Chouria, dice Graciela, Allim, Allim, Sistema de Seguridad, Chouria, dice. Allim, 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 muy bien, ¿ves? Ustedes saben ya su quechua, ¿ves? Por gusto ya estamos perdiendo tiempo, creo, Rodrigo, nosotros, ¿ah? ¿Eh? A ver, entonces, Mecho Urianqui quiere decir, ¿dónde trabajas? Noja Colegio Choria quiere decir yo trabajo en el colegio. ¿Ya? Allim, allim. Listo. Ahora vamos a ver de dónde, cómo estamos haciendo estas preguntas. Ya les voy a explicar un poquito. A ver. Entonces, cuando digo Mepita Kanki, quiere decir de dónde eres, ¿no? Mepita. Este rojito quiere decir de. Entonces, ¿de dónde? En la zona de Cusco, por ahí, esto es Manta. Entonces se dice Maimanta. Y Kanki es igualito. Maimanta Kanki, Maimanta Kani, se responde, ¿no? Cusco Manta Kani, Ayacucho Manta Kani, también pueden responder. Pero nosotros en nuestro quechua central usamos este pita, pues, ¿no? Continuamos y este verbo es el verbo ser estar, pues, ¿no? Noja acá, noja acá, acá dice tú eres, acá dice yo soy. Ajá, a ver, continuamos, continuamos ras ras. A ver, la otra pregunta, Mecho Taranqui. Ya saben ya que me es donde y cho es en dónde taras, vives, ¿no? Mecho Taranqui, ¿dónde vives? Aquí está el verbo vivir de residencia. Y noja soledad, chotara, dices, ¿no? Yo vivo en la soledad. Tara, ¿no? Tara, vivo, yo vivo. A ver, continuamos. Acá, Imataj Kanki. Entonces, quiere decir, ¿qué eres? ¿Qué eres? Imataj Kanki. El verbo ser estar es el verbo ka. ¿Qué eres? Y tú respondes, Noja, profesor, ka. Noja, ingeniero civil, ka. Continuamos. Y la otra pregunta, Mecho Urianqui. Me, ya saben que es dónde y cho es en. Mecho es en dónde. Uria es trabajar. Mecho Urianqui. ¿Dónde trabajas? ¿En dónde trabajas?
Colegio yo, Uria. Yo en colegio trabajo. Listo. Ahora vamos a seguir practicando porque necesitamos pues practicar más. Entonces, bueno, todo lo que les he dicho ahorita está acá. Esto es. Entonces, a ver, hagan una captura de pantalla, tomen foto, hagan algo rápido, porque vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña actividad, una práctica, a ver cuántos se sacan, si se sacan 20, a ver, ras, tomen una foto, pueden tomar una foto, y acá ya saben que dice, Noja Colegio Cho Uria, aquí abajo, ¿no? En la parte baja. Noja Colegio Cho Uria, porque este está que nos tapa un poquito, a ver si puedo retirarlo. No sirve. Pueden ocultar. Ah, sí, sirve. Pero entonces, sí se ve, y este chico, se ve completo, no se preocupe. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, a ver, tomen una foto, una captura de pantalla, rápido, ras, ras. Esta imagen, ajá, muy bien, se ve borroso, dice Christopher, a ver, Alim, maestro Orlando, ¿por qué ahí no va Q? Dice, ah, ya, hay preguntas, a ver, maestro Orlando, ¿por qué ahí no va Q? Lobis Atemba, buena pregunta, Lobis, mira, ¿por qué no usamos Q acá? Q es para preguntas, a ver, voy a retroceder súper veloz. Ras, ras, ras. Miren, ve, aquí yo uso este Q porque es una pregunta para responder sí o no. Entonces, es una pregunta a nivel oracional. Por ejemplo, una persona está pasando y yo puedo decir, Juana Q, María Q, y está pasando un gato y digo, Mishi es gato. Entonces digo, Mishi Q, está pasando una paloma que es Urpi. Yo digo, Urpi Q, o sea, este Q es para preguntar a nivel oracional, ¿ya? A nivel oracional, a nivel palabra, así como en el español, pues, ¿no? Cuando dices, acá está mi ejemplo, ¿ve? Tú trabajas en el colegio, es una afirmación, pero si yo digo, tú trabajas en el colegio, ya es una pregunta. Entonces, este Q hace esa misma función, ¿ya? Hace esa misma función. Entonces, puedes preguntar a nivel palabra, a nivel oración. Ahora, y el otro, ¿por qué no lleva Q? Porque ya ahí hay otro que nos va a ayudar a preguntar. Miren, ve, acá, a ver, voy a donde hemos estado, me voy a adelantar. A ver, ras, 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 ras. A ver, ya. Acá. ¿Por qué no hay Q? Lo que está preguntando aquí es este me. Este me es un interrogativo, un pronombre interrogativo, así como dónde, cuándo, por qué, quién, con quién. Todo ese tipo de interrogativos cuando está... ya no necesitamos a Q, ¿ya? Ya no se necesita ese Q, solamente preguntas con este interrogativo, así como, ¿dónde? ¿Cuándo? Acá dice, me pitakanki, ¿de dónde? Este me o mai quiere decir dónde, entonces, este dónde es el que está preguntando, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, a ver qué dicen, a ver, me... ¿Entendieron? Ah, entonces Q es muy bien, ya entendieron, están diciendo, están cushy cushy, ajá, muy bien, algunos que ya muy bien, ya comprendí, excelente sobre, ajá, muy bien, muy bien, listo, entonces, si está claro, ya, eso nomás es la diferencia, ajá, eso nomás es la diferencia. Y en la parte sur del Perú, ese Q suena chu, ¿ya? Chu. Entonces ya tal vez vamos a ir después como haciendo un repaso y haciendo una comparación, ¿ya? Vamos a hacer un cuadro comparativo más adelante para que puedan aprender pues nuestro quechua con todas sus variantes.
No se preocupen. Entonces estamos aquí, pues, ¿no? Estamos aquí, ya le tomaron foto y acá Ima es qué, está preguntando, acá me es dónde, está preguntando, este me es dónde, de nuevo, Ima es qué y este me es dónde. Y ahora estarán mirando este tag no tiene ningún valor, ¿ya? Decir Ima o Ima tag es lo mismo. Listo, por eso Ima acá también, ¿no? Ima tag. Ima hutiki puede decir nomás, Ima hutiki. Pero Ima tag hutiki también, este tag acompaña siempre a este tipo de preguntas. Muy bien, ahora ya tienen la captura de pantalla, foto, ahora vamos con la actividad, a ver, con la actividad 1. A ver, Rodrigo, por favor. Indícales dónde está el link, por favor. Sí, a ver, como lo había mencionado al inicio, el enlace de la primera y la segunda actividad, esa es la primera, se encuentra en la descripción del video. Minimizan el video, suben un poquito ahí con el mouse, con el dedito, no sé de dónde estén conectados, y van a revisar ahí actividad 1, el enlace y el código que tienen que ponerle para que puedan ingresar. También, Yachachicoc, les cuento que lo he fijado en el Facebook Dirección de Cultura de Ancash, también está fijado como un comentario, y en el Facebook de Mirando en Directo también está fijado, ¿no? Solamente para los del Ministerio de Cultura, está en la descripción igual que los demás. Van a la descripción del video y ahí lo pueden acceder de manera directa. Así que, ras, ras. Ajim, ras, ras, a ver, ras, ras. Entonces, a ver, vamos, seguramente ya está. Ahí necesitan un código, entonces ahí tienen el código. A ver, voy a ver dónde está. Ya está ya entrando, parece cuetecillo, tío Rodrigo. ¿Cómo ingresan los participantes? A ver, Rikashun, ras, ras. A ver, a ver. A ver, ahí se ve Rodrigo. Ahí están Oye, ingresando, Rodrigo, ¿ves? Muy bien, el código como como canchita. canchita. Como canchita, Rodrigo, entrenme. Es increíble la cantidad de participantes. Nosotros muy contentos de que puedan aprender nuestro quechua ancashino, nuestro quechua central, nuestro une quechua. Une quiere decir nuestro quechua más antiguo, ¿no? Es una variante muy antigua, el quechua central ancashino. Es un quechua muy auquis. Auquis quiere decir viejo, viejito, ¿no? En nuestro, Cuchicuyami sí, nuestro quechua de Ancash, pues total auquis, como nuestro huascarán, como la laguna de Paca, como Cerro de Pasco, como Huanucopampa, ajá, como Lima. Ya, pero vamos a iniciar porque pueden entrar también, ¿ya? Muy bien, voy a iniciar y ustedes, a ver, ahí, pueden, muy bien, ponen su nombre. Algunos tal vez están ingresando, tienen algunas dudas. Ni bien entran, les va a pedir el código, ponen el código y les va a pedir un nombre, ¿no? Entonces acá ves, un nombre nomás, puede ser su apodo, su chapa. Muy bien, y ponen un nombre nomás, ¿no? Ahí está Valerie, Leslie, y comenzamos. ¿Cómo? Rodrigo, te escucho lejos, no sé por qué. Ahí está, otros están poniendo en quechua también, no, para Yesenia Mhuti, dice, ¿no? Listo, comenzamos. Entonces, Huk, Ishke, Kima. A ver, vamos a jugar, Pukliashun. Pukliashun, ras, ras. Y el Chasicoc. ¿Ah? Sí, solamente para algunos están pidiendo el código, el enlace, como ya les acabo Código. de mencionar, está en la parte superior, por favor, del video. Minimicen la Ajá. transmisión en vivo, ahí está en la descripción, está el enlace y el video, y también está en los comentarios fijados, así que ahí tienen tres caminos. Vamos. Ajá, listo. A ver, ¿qué? No, ya comenzó ya. A ver, a ver. Ver, vamos a ver.
Actualícelo, si no, el Chasico quizás ante tanta gente está. Sí, demora, no quiere iniciar, está esperando a todos. Ajá, quizás la página la actualícelo para que cargue otra Ah, vez. ya. A ver. Mientras se van conectando todos los que están ahí preguntando, ¿dónde está el Ajá. video? ¿Dónde está el enlace? En la descripción del video de la transmisión en vivo, ahí está. A ver. Ver. A ver. Como están ingresando, está demorando para iniciar, pero igual está bien que vayan ingresando. Pero tal vez mientras están ingresando, podemos estar tal vez como repasando, ¿no, Rodrigo? A ver, vamos a ver. Mientras están, a ver. Mientras. A ver. Ya. A ver, Hayashun, Hayashun. Ras, Ah, ay, Yachachikov, ras. le cuento. Yachachikov, le cuento. Algunos están ahí Sí. poniendo, voy a compartir Ajá. que ahí tiene un límite. Ajá, interesante. Bueno, Sí. como todo es en vivo, pues hay algunos detallitos. Ahí nos dice que algunos no pueden acceder porque son 500 máximo, dice. Así que ahorita ya debería descargar ya. Sí, está cargando, creo. Ya, eso es porque el límite. Pero por favor a todos y todas los que están conectándose, como ustedes ven son herramientas en vivo, vamos a tratar de ir afinando algunos detallitos. Más bien gracias por habernos escrito, ¿no? Mencionado. A ver, Ajá, ya muchas cargó. gracias. Listo. A ver, vamos a ver cómo van. Se ha desconectado, dice. A ver, vamos a esperar. Ahora, Rodrigo, que no se preocupen si no han logrado ingresar, pero vamos a ver, vamos participando, vamos. Viendo las preguntas entre todos. A ver, vamos. Como son muchos participantes, nuestra herramienta digital también se ha vuelto loco. Mire, Manzakashka. Ahí en Dismiss, hágale clic. Abajo, abajo. Dismiss. A ver. Ahí nada más, sí. Shuya, ahí está entrando ya. A ver. Listo, vamos a repasar entonces lo que hemos aprendido hoy día. Mientras carga y recordarle a todos y todas que la clase se queda grabada, así que si no pueden seguir muy rápido la sesión por el tiempo, van a poder revisarla otra vez. Parece que hay un pequeño problema, ¿no? Con la conexión. Sí, está fallando. Creo que es problema de internet, algo así. Pero ya algunos están participando. Hay bastantes participantes. A ver cómo nos va. A ver, Rikashun. Ajá. Ya.
Muy bien, algunos ya están participando. Cushi Cushi dice ras ras. Ya, muy bien. Listo. A ver, vamos a ver qué es lo que han contestado Ricachun Rodrigo. A ver, ras ras. A ver, Ricachun, sí, ya. Vamos a ver. Creo que como son varios, está que se demora. A ver, a ver. Shuyashun, último intento. Ahí está. A ver. Algunos ya están jugando ya, Rodrigo. Allí, Están pugleando. Malín. Entonces, Matajuti, ¿qué es? Ajá, muy bien, están sugiriendo los que jugaron, ya deben ir saliendo para que los demás puedan acceder. Allí, Malim. Allí, Malim. Y para quienes no han podido tal vez ingresar al juego, a ver, la primera pregunta es Ima Tajutiki. Y tienes tus tres alternativas. A ver, Ima Tajutiki, tus tres alternativas. A ver, elige, elige. Ras, ras. Ajá, muy bien. Listo. Ahora pasamos por acá. La segunda pregunta es Mepita Kanki. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Ras, ras, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? Elige y yo después les voy a decir cuál es la respuesta correcta para que puedan ustedes también participar de esta actividad. A ver, Mecho Taranqui es la tercera pregunta. Mecho Taranqui. A ver. Mecho Taranqui, a ver, elige tu respuesta y ahorita les voy a decir cuál es. Ajá, muy bien. Ahora la cuarta pregunta es Imatajkanqui. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Imagínense, 400 han fallado y 7. Ajá. A ver. Y la última pregunta es Mecho Urianqui. A ver, elige igual. Ajá. Muy bien. 426 correctos, 36 han fallado. A ver. Muy bien, Alim Alim, que estén participando. Y ahora, a ver, les voy a dar la respuesta para quienes están solamente mirando la pantalla. Entonces, Imata Hutiki, la respuesta es Noja pa Orlando Mhuti. ¿Ya? Muy bien, esta es la respuesta. Segunda pregunta. Mepita Kanki es Noja Waraspita Ka. Esta es la respuesta. ¿Ya? Noja Waraspita Ka. Vayan sumando sus puntos. Ajá. La tercera pregunta es Mecho Taranqui. Mecho Taranqui. Mecho Taranqui es la respuesta es Noja Soledad Chotara. Ajá, esta es la respuesta, ¿ya? La respuesta. A ver. Imatajkanqui. Debe ser Noja Profesor K. Esto es la respuesta, ¿no? Noja Profesor K. Hay que siempre escribir completo, hay que escribir muy bien. Allí, Mallín. Y la última pregunta es Mecho Urianqui. ¿Dónde trabajas? La respuesta es Noja Colegio Cho Uria. ¿Ya? Uria. Eso es la respuesta. Allí, Mallín. Muy bien. Pachiparishun, Rodrigo, Pachiparishun. A todos quienes han estado participando, allí, Mallín. Y acá también vemos, Rodrigo, ¿me escuchan, no? Oh, Miami.
Allim, allim. Entonces hay que ver los puntajes, ¿no? De 500 quienes han podido acceder. Aquí hay muchos participantes, pero solamente se puede mostrar de 500. O sea, 400 han marcado correcto y 17 nomás han fallado, no se preocupen. Igual, 446 correctos y 18 nomás incorrecto en la segunda pregunta. Ajá, en la tercera pregunta, igual 438 correctos y 27 han fallado, no se preocupen. Ah, y en la cuarta pregunta, 446 correctos, 19 han fallado. Y en la última, 427 correctos y 36 han fallado, ¿ya? No se preocupen, muy bien. Estamos aprendiendo. Y ahora vamos por otro ejercicio, Rodrigo. A ver, Rikashun. Vamos a seguir pupillando, Ahí está bonito tu asiento, Rodrigo. Rodrigo, nos gana el tiempo. A ver, vamos a quedarnos unos 10 minutos. ¿Está bien? vamos, vamos, hasta el amanecer, dice el Listo. A profe. ver. Hasta las últimas consecuencias. A ver. Wichashunketa, ya. Kanan, wiashun. A ver qué más tenemos por acá. Y matachlapi, cuyaps, Rodrigo, qué he hecho. A ver. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, ahora tenemos un cuestionario, a ver, perdón, una encuesta. Entonces, tomen foto, este cuadrito, tomen foto, ras, ras, ¿ya? Y seguro tienen ahí algún familiar, algunos están practicando entre amigos. Entonces, ras, ras, vas a hacerle preguntas, ¿ya? Y matajutiki. Por ejemplo, aquí yo he tomado de lo que han estado escribiendo ahí de Magali, sus datos. Ya es una alumna que escribió cuando tú pediste que escriban ahí en la mañana por el Facebook. Entonces, Imatahutiki Magali, me pitakanki, Chimbotepita, me cho taranki, Barcelona cho. Y Matajkanki, bueno, esto sí me he inventado porque no sé cuál es su profesión, ¿ya? De Magali, pero. Y Matajkanki, ya vamos a suponer profesora. Mecho Urianki, colegio, cho. Entonces, a ver, entrevista por lo menos, ¿no? A cinco personas, ¿no? Cinco personas. Entonces, vas, te acercas, y Matajutiki, entonces, Magali, y me Pitakanki, Waraspita. O puedes llamar por teléfono, ¿no? Tal vez a una persona quechua hablante, algún amigo que sabe hablar quechua, o tal vez por el chat, ahí por el chat, ¿no? Pueden también preguntarse y rellenen este cuadrito, tomen foto, hagan en su cuaderno, escriban en su cuaderno y hay que completar este cuadrito, ¿ya? Completen este cuadro, completen y. Y van a tomar foto o una imagen, o tal vez lo pueden hacer en audio también. Y después, ahí en el link, a través del link, ahí la actividad 2 que Rodrigo les ha compartido, ahí hay que subir la foto, la imagen, el audio, lo que gusten. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, a ver, ras, ras. Vamos, Rodrigo, a ver, explícales dónde está el link de la actividad 2 para que pongan este cuadrito. Por Sí. ahora vamos a, ajá, por ahora Rodrigo, vamos a ver de unos cuantos, pero esto lo pueden hacer durante toda la semana, ¿ya? Va a ser como una tarea, pero si logran ahorita hacer por lo menos de entrevistar a una persona o dos personas, lo pueden subir para leerlo. ¿Está bien? Entonces, a ver, Rodrigo, indícales para que puedan colgar este cuadrito o el audio. Sí, a ver, se trata de la actividad número 2, actividad que está colgada en el encabezado de esta transmisión en vivo. Minimizan la transmisión, ahí está la descripción donde dice, ¿no? Cuarta clase. Bajando un poco más, ahí dice actividades, actividad 1, que es la que hemos realizado, y esta es la actividad número 2. Como no hay código, nada, de manera directa ingresan,
Y como lo ha mencionado el Yechesikok, pues ahí cuelgan la foto que han hecho ya en su cuaderno con las entrevistas que han hecho, o si no, ahí directamente lo van escribiendo, o si quieren un audio, y lo van colocando dentro de esa página para después el profesor lo puede ir revisando. Así es, Rodrigo. Entonces, este cuadrito tienen para que hagan toda la semana, ¿no? Para que practiquen y lo cuelguen. Cosa que el jueves próximo vemos ya este link y ahí va a estar ya grabado, ¿no? Y vamos a leer sus tareas y tal, vamos a grabar estas preguntas, ¿no? Entonces, ahora, puedes. Sí, Rodrigo. Disculpe, antes Sí. de eso, algunos están pidiendo que sea un poco más claro. Entonces, por favor, vean la pantalla y les voy a mostrar, ¿okay? Vamos a Ajá. hacerlo directamente con ustedes. Vean acá, A ver. vamos a minimizar esto, ¿okay? Vamos a hacerlo en tamaño normal. Vamos a acceder, en este caso, al Facebook de la Dirección de Cultura de Ancash. Puede ser también del Ministerio de Cultura, o mirando en directo los tres que están saliendo en vivo. Entran ahí, como pueden ver. Y acá vamos a esperar a que cargue la transmisión. A ver, ahí está la transmisión en vivo. Ve, acá estamos. Perfecto. Entonces aquí dice el directo, ¿no? Quinta clase, quinta sesión y todo ello. Ya, esta parte de aquí no nos importa. Lo que nos importa es haciéndole clic aquí en ver más. Ahí se despliega, dice actividades. Dos puntos, actividad 1, el enlace y el código que hemos utilizado hace un momento. Y actividad 2, hacemos clic ahí en ese enlace para poder hacer la tarea. Vamos a hacer clic con ustedes. Hago clic. Y se abre. Y ahí está, a ver, la chulpa de Wowjack. Y ahí están algunos, como ustedes pueden ver, están ya escribiendo la tarea que les acabamos de pedir. Así de sencillo es en todas las clases. Todas las actividades están colgadas en la parte de la descripción del video. Nada más. Eso es todo entonces. Así es, Rodrigo. A ver, Ricachun, para ver cómo está yendo. A ver, están viendo acá este Wilcahuaín, ¿no? Omi. Rodrigo. Omi. Ya. Muy bien, algunos ya están respondiendo a las preguntas, pero recuerden que es para que ustedes entrevisten, ¿no? A cinco personas. Entonces, hagan, entrevisten. Ahora, si pueden ustedes poner un audio o algo así, también lo pueden hacer. Miren lo que voy a hacer. A ver, me voy a quedar con esta. A ver, ¿con de quién es? De Joanam. Ah, Noja pa Joanam Huti. Me pitacanqui, Noja Colombia pitacá, me chotaranqui, Noja la pradera ta, la pradera cho, debe ser, ¿ya? Tara. Y matascanqui, noja enfermera acá. Mecho Orianqui, noja fisiosalud del Caucacho Uria. Muy bien. Ahora, si quiere ella subir tal vez algún audio, se va en estos tres puntitos y también puede tal vez colgar un audio, ¿ya? De cargar, grabar su video, grabar voz, ¿no? Y subir. O si no, tal vez quiere subir en su cuaderno a trabajar, le toma foto y sube como una imagen también, ¿no? Lo puede subir como una imagen. Entonces, ahorita algunos ya están trabajando, está muy bien. Entonces, solo miramos de dos, tres y esto va a quedar de hecho como tarea porque ya nos ganó el tiempo y es 8 de la noche con 12 minutos. Entonces, listo, a ver, vamos a ver cómo están trabajando nomás por unos minutitos ya para terminar. A ver, ¿de quién es esto? Voy a leer rapidito. A ver, se pasó. Ya, ahí está. Y Matajutiki, noja, Juti, Mepitakanki, noja. Ay, ya hemos leído ya. A ver, por acá. Y Matajutiki, noja, pa, Melisam Juti, Mepitakanki, noja, Lima, Pitaka, Mecho Taranki, noja. Los olivos chotara. Y matakanki noja profesor can, mecho urianki noja casa chouria. Ajá. Casa es wayi también, ¿ya? Entonces pueden poner wayi, alim alim, y así. Está bien, muy bien este cuadrito. A ver, así. Entonces,
si trabajan de esta manera, como este cuadrito, hacer el cuadrito, entrevistar a 5 personas, excelente, ¿ya? Excelente. Allí, a ver, vamos a ver qué tal están trabajando, ¿no? Y recuerden que tienen que entrevistar a 5 personas, por ahora están contestando ustedes con sus propios datos, pero entrevisten, ¿no? Y va a ser una buena práctica. Bueno, entonces esto lo dejamos como tarea para el jueves, Rodrigo. Y mirando nuestro Wilcahuaín, ya vamos a hablar el jueves y vamos a leer sus trabajos. Entonces, sellecho, Rodrigo, eukullashun. Ya nos agarró el tiempo, la hora, la noche, todo. Entonces, eukushun, don Rodrigo. A ver, vamos a dejar de compartir. Y listo, que hecho que cantik. Eukushun, Rodrigo. Ok, entonces, profesor, pay ya por esta clase, esta quinta sesión. Entonces, nada, como ya les dijo Yechechikok, queda como tarea el poder hacer esta pequeña entrevista a 5 personas, ¿verdad, Yechechikok? ¿Cinco? Aumi. 5 personas, entonces van ahí en el enlace de la segunda actividad, ingresan y pueden colocar pues audios, imágenes, escribir directamente en la plataforma, etcétera, etcétera. Durante la semana el profesor lo va a estar revisando. Bueno, entonces por Aumi. nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos agradeciéndole por todo y le recordamos que la clase se queda grabada y también invitar a los que recién se han conectado en esta sesión a unirse al grupo Quechua Central para el Mundo, donde están los PTPs, están los videos anteriores de las otras 4 clases y siempre hacemos concursos y actividades y todo, así que Quechua Central para el Mundo, no se olviden. Así que, Yesesicoc, Ewa Kuyashun. Ewa ya, y todos Ewa ya, escriban, ewa ewa ya. ya. A Que ver, todos ewa ya, escriban, ¿no? Ewa ya. Escriban, ewa escriban, ya. ewa ya. Ewa ya, ewa ya. Listo, cuídense, buenas Ewa ya. Listo, noches. Rodrigo. Hasta el Ewa jueves. Bye ya. ya. Pa' ya.